Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos algunos temas que creo que van a ser muy importantes. Sobre todo lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, en donde un personaje político de los que uno quisiera tener en alguna fracción partidista. Lucha, pelea, se enfrenta, está lleno de ideas revolucionarias, ¿por qué no decirlo? Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, él fue el artífice o la piedra que evitó que la rueda del destino estuviera al frente de esa mesa directiva del Congreso, el Partido Revolucionario Institucional. Gerardo Fernández Noroña. Él vamos a hablar un poco de cómo es, quién es. Le voy a pasar este video. Y después regresamos con eso que pasó en la Cámara de Diputados y el discurso de Gerardo Fernández Noroña, que cambió el rumbo totalmente de algunos o muchos legisladores de Morena. Regresamos. Lo que hemos ganado en las calles, al lado del pueblo, lo que hemos conquistado pacíficamente en las urnas, no lo podemos ceder a la oposición. No podemos traicionar la voluntad del pueblo inscrita en la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy debemos ejercer nuestra mayoría, nuestro poder popular. La presidencia de la mesa directiva del Congreso de los Diputados debe quedar en manos de nuestra coalición. Requerimos un liderazgo fuerte que sea nuestro, que ataje a la oposición mezquina y respete a las minorías, pero que ejecute el mandato del pueblo, transformar al país. Creemos que el Partido del Trabajo y el compañero Gerardo Fernández Noroña deben tomar el timón del Congreso. Años de lucha inquebrantable, compromiso con la Cuarta Transformación, sinceridad, honestidad, lealtad, experiencia en el trabajo legislativo, coraje y valentía a toda prueba lo garantiza. No dejemos en manos conservadoras el Congreso de los Diputados. Vamos con Gerardo. Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia. Bueno, pues como usted ve, no es alguien normal, no es alguien que usted diga que es común. Él trae una personalidad arrolladora que de veras le teme muchísimo. Cuando alguien se enfrenta a él, hay que temerle, porque tiene argumentos, pero argumentos sólidos para debatir con cualquiera. Ayer el Partido Revolucionario Institucional no logró el voto que lo llevara a la directiva de esta Cámara de Diputados. Esta mesa directiva necesitaba los 2/3 de la Cámara de Diputados para llegar a convertir a Dora María Sauri, la priista, como nueva dirigente o presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El PRI debía de obtener 302 votos de los 454 diputados que estuvieron allí presentes en esa sesión, pero logró solamente 278 votos. Estuvo pues casi casi a una milésima de haber llegado. 24 votos le faltaron para poder ser una mayoría calificada. Los que fueron en contra de ella fueron 112 votos de esta mesa directiva y 64 abstenciones. Se quedó pues la panista Laura Rojas, mientras hasta el día 5 de septiembre, dirigiendo los trabajos de esa mesa directiva. Pero también vamos a reflexionar el por qué razón logró Gerardo Fernández Noroña removerle las fibras más íntimas a algunos o a muchos morenistas legisladores que con la razón en la mano el señor logró que esto no se llevara efecto, este asalto del PRI a la Cámara de Diputados, a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Veamos ahora sí el discurso que dio antes de la votación el
representante o el dirigente de la bancada del PT, Gerardo Fernández Noroña. Vamos a escuchar. Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, hoy como nunca el pueblo de México nos está observando. Nunca se había interesado en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y hoy, gracias al esfuerzo que hemos hecho desde el Partido del Trabajo, todos los ojos están puestos en esta decisión. Es un momento clave, es un parteaguas para la revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Es fundamental. ¿Cómo podríamos ir a nuestros distritos a explicarle a la gente que votamos por el PRI cuando en todas las campañas electorales una consigna es ni un voto al PRI ni un voto al PAN? Cuando hoy todavía está la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin aclarar. Cuando la red de corrupción de Odebrecht se hizo desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, priista, dándole sobornos al PAN por 6 millones de dólares al PRI y al PAN. Los senadores 68 millones, los diputados 58 millones, alguien que estuvo ahí muy honorable en la presidencia recibió 6.8 millones y fue candidato a la presidencia del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. El compañero presidente hoy en la mañana se manifestó como ciudadano en contra de las maniobras. ¿Cómo se le llama a que cuatro diputados del PRD se sumen a las filas del PRI para darle mayoría si no es una maniobra burda, vulgar? Los cuatro diputados del PRD van a estar 15 minutos en las filas del PRI, luego se regresarán al PRD, pero van a cargar toda la vida con esa vergüenza de haber sido priistas por 15 minutos. Para robarnos la presidencia de la Cámara de Diputados que en derecho nos correspondía. Porque nosotros llegamos a esta Cámara con 61 legisladores, Morena con 192, Acción Nacional con 81, el PES con 56 y el PRI con 45. El revolucionario institucional no tendría legitimidad para subir de ese número. Ganó solo 9 distritos de mayoría. El pueblo lo repudió, lo mandó a un lejano tercer lugar en la elección presidencial y al quinto lugar de legisladores en esta soberanía. ¿Por qué va a presidir la Cámara de Diputados? ¿Por qué va a presidir una pandilla criminal que remató el patrimonio nacional, que endeudó al pueblo, que masacró, que empobreció a la gente, que nos llevó al segundo lugar de pederastas del mundo? Es terrible lo que estoy planteando y podría irme largo. Compañeros, compañeras, tengo aquí 4 expedientes de compañeros de Morena que firmaron para pasarse a nuestra fracción parlamentaria. Y está Manuel López, al cual le agradezco de corazón su apoyo, que podría estar aquí también en estos 5 expedientes y seríamos más que los que presentó el PRI para legítimamente presidir la Cámara de Diputados. Y no los presentamos porque hemos cuidado a Morena, porque hemos cuidado la Junta de Coordinación Política, porque contrario a las campañas que nos han hecho, hemos sido y seguiremos siendo unos aliados leales. Perdón, diputado, perdón. Les ruego, compañeros, compañeras, respeto al orador. Adelante, diputado. Porque somos y seguiremos siendo aliados leales de la Cuarta Transformación. No vamos a romper la coalición Morena, PT, PES y Verde. No la vamos a romper. Vamos a seguir apoyando con todo al compañero presidente López Obrador, como ha sido nuestra característica y nuestro esfuerzo. Efectivamente, a nosotros no nos mueve la ambición. No queremos un cargo, no queremos una representación. Les digo a los que se han estado burlando que esta historia no ha terminado, que falta la votación, y no veo cómo los compañeros de Morena le den un solo voto al PRI, a la pandilla criminal que fue mandada al basurero de la historia el 1 de julio de 2018. Pero les digo más. Yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta. Con eso me siento muy orgulloso.
Estoy en el corazón de la gente, estoy en su respaldo, estoy en su presencia, estoy en sus pensamientos, estoy en sus oraciones y estoy con ellos. Me juego la vida por este movimiento. Nos jugamos todo lo que somos y lo que tenemos por la transformación del país y vuelvo a reiterar, sin ningún empacho, sin ninguna duda, es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, pues ya escuchó usted los motivos, las razones por la cual el señor Noroña dice que él es realmente el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero de la gente, no de esos legisladores. Fíjense que es muy complicado esto que estamos viviendo hoy ante la gente, ante la población, ante la ciudadanía, sobre todo los políticos de este país. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué va a pasar? Por la mañana de lunes, el presidente López Obrador le pidió a los legisladores que se comportaran bien, que se comprometieran a respetar los acuerdos que se dieron al inicio de esta 64 legislatura, y que era que primer lugar le correspondía al Morena, después le correspondía al PAN y posteriormente a la tercera fuerza, que era el PRI. Pero los argumentos que da a entender y que exhibe el dirigente del PT son contundentes. Se rompió pues la regla, se rompió pues lo que el presidente decidía. Esto realmente va a causar todavía más problemas y no vemos cómo va a terminar esta película, que está bastante, bastante, pues, con problemas. Así que hoy, pues esto que pasó, ahí está ya plasmado en la historia política de México en la Cámara de Diputados, y ahora vamos a platicar con ustedes de lo que sucedió hoy en la mañana con el informe del presidente López Obrador, su segundo informe de gobierno. Vamos a ver este video, si le parece bien, y regresamos con el tema de la robadera. Así dice López Obrador, la robadera que hay todavía en el gabinete y en los políticos del país. Vamos a este video. Amigas, amigos, fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción, y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial. Bueno, pues termina con este tema de la corrupción que existe en el primer plano, que parece ser que algunos que trabajan con López Obrador todavía no entienden que están sujetos y están casi casi en la calle cuando se le detecte algo. Algunos de ellos están envueltos en escándalos de corrupción, solamente que eso está en redes sociales. No sabemos si le llega al presidente López Obrador esto que estamos comentando, pero que sí hay, de allí para abajo, muchísimos que están corruptos, que son corruptos, perdón, esos ahí están. Están en los directores generales de estas secretarías, están en las subsecretarías, están en los gobernadores, están en los presidentes municipales,
están en los legisladores federales, estatales, municipales, perdón. Ahí están. Y son muchos. Conocemos mucho de lo que está pasando a nivel nacional con los gobernadores, incluso de los de panistas que se santiguan fuertemente, pero están hechos igual que muchos corruptos que deambulan en el país, en el poder. Esto, a eso se refirió el presidente López Obrador. Hubieron muchos temas que vamos a analizar el día de mañana, pero nos vamos a ir con algo que me llamó mucho la atención. Cuando el senador plurinominal, o sea que nunca va a caminar a ras de suelo, nunca va a ir a pedir el voto a la puerta, si no llega